Eh, bienvenidos a Audiotalaya Extra, el programa de los viernes. Llevamos ya uno o dos viernes sin aparecer por aquí y también llevamos más semanas sin tener eh, entrevistas e invitados en el canal y hoy tenemos con nosotros a Rosana Antolí. Hola Rosana, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Edu? Bienvenida. Eh, ya es tradición, te, no, sé, no, te lo, no te lo comentaba antes, pero ya es tradición en, en Audio Extra cuando hay entrevistas que eh, las entrevistas se retrasen como tres veces. Porque de hecho, esta la habíamos planificado ya, hemos tumbado dos veces la, la posibilidad de hacerla. Pero es ya una tradición, ya ha pasado muchas más veces y siempre es a la tercera, va la vencida. Ah, genial. Nada, eh, los que no conozcáis a, a Rosan Antolí, es una artista eh, alcoyana. Ciudad que me mola un montón a mí <laughs> y, y además tiene una trayectoria súper interesante. Vamos más o menos a repasar eh, su trabajo. No sé si no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a ir explorando sobre todo los conceptos y las ideas que que, que Rosana desgrana en su en su trabajo uh -huh. y, y la excusa para traerla, aunque ya sabéis que, que normalmente aquí lo que hacemos es eh, hablar sobre sonido. Uh -huh. eh, y, y tú, Rosana, no eres especialmente un artista que trabajes exclusivamente con el sonido, sí que lo usas, pero me, me gustó cuando coincidimos, justo ahora estábamos comentando, coincidimos en Cuenca, que me dijiste que, que, que te interesaba mucho eh, el sonido, pero sobre todo la idea de loop, ¿no? Eh, y eso a mí me llamó la atención, sobre todo conociendo un poco tu... Tu, tu trayectoria y tu trabajo y, y, y fue como un poco decir ah pues a lo mejor es una entrevista interesante que si aquí normalmente entrevistamos artistas sonoros músicos electrónicos hacemos un poco un departure eh, que no lo es tanto porque creo que no y, y si quieres empezamos por ahí por esa idea de qué qué te pasa con el loop <laughs> qué pasa con el loop <laughs> mira yo antes que con el loop te diría que con el sonido eh, yo no me di, yo no me di cuenta qué importante era el sonido cuando presentaba el trabajo cuando hacía ahora pero yo siempre que preparo una exposición o una obra, yo pienso en, en una banda sonora no en un ritmo. Incluso escucho una música que me... Porque según lo que escuche o la música que le ponga, va a tener un sentimiento la pieza, ¿no? Es como... Es, entonces, eh, yo siempre con los músicos con los que trabajo, trabajo muy cerca porque yo tengo una idea de lo que quiero que, que se transmita con el, con el audio. Y no fue hasta la expo de la Yamiro... Sí. Martín Margen, el comisario, me dijo, yo estaba no, con la música y era de, no, pongámosle eh, el audio más fuerte, no, que ahora no sé qué, y me decía Martín, ¿cuántos artistas conoces tú que le pongan el audio en una exposición, no? O sea, que coincidan la exposición con el audio a la vez, o sea, como que tenga, eh, esté unido, y es verdad que esta banda sonora que yo siempre le pongo a las exposiciones no es tan común, o sea, el... el eh, que para mí es imposible desligarlo, ¿no? ¿No? El tener una pieza es eh, raro, se queda como cojo porque es toda hay toda una intención detrás y luego que yo, como tú decías, con el loop es que me interesa todo, ¿no? Desde la parte de los movimientos y performance que yo trabajo, ¿no? De esta repetición hasta la parte filosófica de el final es el principio y el principio es el final, ¿no? Como que tiene ese componente absurdo filosófico que me encanta. Y, uh -huh. y nada. Y, y ahí yo creo que hacemos nosotros clic en ese, en ese punto. Sí, ahí eh, estaba viendo unas entrevistas eh, en las que hablabas sobre también la cuestión de la, de la posibilidad de congelar eh, un momento en el tiempo eh, o la imposibilidad misma de eso. Eh, la idea del, del infinito, ¿no? También te planteas en, en, ese, en ese vivir, en el loop y me estaba acordando del trabajo de ahora se me ha olvidado el nombre pam 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 pero ya volverá eh, la tuvimos aquí en el en ruido vírico. bueno es una artista sonora que ya me acordaré <laughs> muy mal fatal esto pero que ella trabajaba sobre la repetición eh, y sobre la idea de fantasma dentro del loop no decía que eh, cuando nos sobreexponemos a una situación cíclica eh, medible es decir de una duración determinada que tú puedas percibir ese cambio eh, bueno, percibir esa, re esa repetición, eh, ante la sobreexposición a ese loop aparecen imágenes sonoras distintas a las que de buenas a primeras hubieses encontrado, ¿no? Y es como esa idea como de habitar ese espacio. Eh, la que le interesaba a, a este artista, que ahora buscaré porque no me acuerdo el nombre. No sé si te pasa a ti un poco, eh, que es algo que también aparece con el techno, ¿no? En algún momento dado, la cuestión está del vivir en, un, en una situación que, que parece que no esté avanzando, pero que está como en un, en un punto impreciso, ¿no? De, 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 de colisión de, de mundos que se están como solapando. No, no es una pregunta esto, ¿eh? pero no sé ni lo que he dicho. Esta repetición tiene algo que tiene una parte muy poética para mí, que esa ya me atrae mucho, que es que nosotros... Yo pienso mucho en el cuerpo, ¿no? Cuando trabajo con performance, con escultura, con todo. Pienso a nivel corporal, nosotros, como seres humanos, es imposible, es imposible que podamos repetir dos veces el mismo gesto. Por mucho que intentemos hacerlo igual, es imposible. Uh -huh porque no somos máquinas eh, alineadas perfectamente. Uh -huh. Y esa, esa tendencia que tenemos hacia ese, podríamos decir, fracaso, no a, a hacer dos movimientos igual, me parece que es de un poético tremendo. Y es una uh -huh. parte de una resistencia ante la máquina, no es como un anarquismo innato que uh -huh. en nuestro cuerpo se revela. Y esa parte eh, corporal me interesa mucho de cómo, aunque quisiéramos, aunque nos empeñáramos mucho, Nunca podríamos repetir eh, dos veces el mismo movimiento. O sea, es, es, eso de repetición me interesa mucho. Y luego, eh, a nivel formal, ¿no? De, el entrar en esta repetición tanto visual como sonora o corporal, cuando nosotros entramos, como tú dices, en este, en este tecno ¿no? de, mm. de movimientos constantes, entramos en una especie de nos ayuda a dejarnos ir, ¿no? Yo creo que ya los chamanes ya lo utilizaban mm. antes, ¿no? Y, y en muchos rituales, cuando nosotros repetimos movimientos, hay algo que mm. esa repetición hace que acabemos dejándonos ir. Y mm. eso nos abre a movernos de una forma diferente, relacionarnos de una forma diferente, pensar de una forma diferente. A mí me pasa a veces, ¿no? A mí me gusta a veces ir a conciertos de, de música electrónica experimental eh, solo como observadora porque uh -huh. ese, ese sonido tiene algo que me activa en uh -huh. el cerebro algo que de repente me conecta uh -huh. muchas cosas y muchas ideas que tengo aquí y yo creo que es por ese ese tipo de mantra sonoro que tiene ¿no? Uh -huh. es como que me ayuda a ir por ahí creativamente Sí, es, es, y, y esa, aquí lo hemos hablado algunas veces, ¿no? esa, la, esa capacidad que, que tiene el sonido de, de disparar la imaginación, que lo visual eh, opera en otros terrenos, ¿no? el, el, lo visual puede ser mucho más visceral o directo y lo sonoro en cada oyente provoca un, una situación completamente distinta no igual quizá como, el, como la no repetición que comentas no de la imposibilidad de repetir un mismo gesto la imposibilidad de tener dos escuchas idénticas eh, la tuya y la de otro de al lado no eh, claro. y ahí ahí suceden muchas cosas lo he buscado eh el artista es Bárbara Ellison eh, y tiene además tiene toda una disertación que ya te pasaré si te interesa sobre el habitar, lo que decías tú, lo de meterse tan, tan adentro de ese, de ese bucle que, que, que te vas a otra parte, ¿no? aunque sea un, un, un estado latente. ¿no? Eh, Todo esto... Claro, eh, lo estamos hablando así a bocajarro, sin, sin contextualizar mucho. Eh, tampoco es la, la voluntad aquí ser, ser muy, muy canónicos con nada, pero a lo mejor la pregunta que ahora sí que debería, debería hacerte es cómo formalizas esa, esa idea, por ejemplo, de, de esa estaticidad o de, ese, de, ese, de esa preocupación por, por ese gesto repetido en, en tu trabajo. Me pregunta un poco puñetera de diferentes formas es que es diferente eh, es, sí que es verdad que es una constante el trabajar con la repetición en mi trabajo y con esta utopía ¿no? de intentar eh, como eh, agarrar o, o formalizar algo que es efímero no como es un gesto como es un movimiento pero dependiendo del trabajo lo resuelvo de una forma más literal o Siempre con una poética que me interesa mucho, pero por ejemplo en el proyecto Virtual Choreography, que es un proyecto vital mío, me dedico a ir por diferentes ciudades eh, y lo que hago es como hago un mapeo, un estudio de, de la zona de la ciudad que me interese más por el tipo de demografía que tiene o por el tipo de sinergias que se creen. Uh -huh. Y me dedico a ir cámara a mano eh, hablando con la gente y diciéndoles que me den un minuto de su tiempo. Entonces, uh -huh. eh, es un minuto, ¿no? En homenaje a One Minute Sculptures de Erwin Wurm. Él One Minute Sculptures, yo hago One Minute Social Choreography. Y lo que hago es, eh, les digo que piensen en qué gesto o movimiento hacen más durante el día uh -huh. y que me lo repita descontextualizado. Es decir, si tú haces esto con tu teléfono uh -huh. o, o haces uh -huh. esto con tu teléfono, que me lo hagas sin el, sin el teléfono, sin el objeto y uh -huh. en repetición durante un minuto. Entonces yo grababa eso y un minuto es muy largo Clarísimo. y es larguísimo. Entonces, de repente, la gente, imagínate, ¿no? Estás haciendo este gesto con el dedo uh -huh. durante un minuto, de repente este movimiento eh, se vuelve abstracto y absurdo y se vuelve como una coreografía. Ya al descontextualizarlo ya tiene un sentido más de danza. Entonces, esta repetición me ayuda mucho a politizar y a analizar el cómo nos movemos y qué nos hace movernos no había siempre me gusta mucho contar esta anécdota que había una chica fuera de una tienda de perfumes de estas que están como quieres una muestra no y está con él el... sí. uh -huh. entonces cuando le hice a ella el ejercicio este su gesto que más hacía era con el dedo así y claro hacer así durante un minuto luego tenía una cara fatal y le dije a la chica qué te pasa era aquí cerca de mi estudio y me decía ella, no que me acabo de dar cuenta que hay 60 minutos en una hora, que yo trabajo 8 horas al día, que trabajo 5 días a la semana, y que esto es todo lo que hago yeah. durante mis horas laborales. ¿no? Y de repente es como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cosas es esta? ¿No? Estoy haciendo todo esto. Qué demencia, ¿no? Mm. Sí, sí, claro. Es totalmente demente. Yo creo que eso también, eh, aunque los gestos para mí que me interesan mucho, son algo pequeño o forman parte de nuestra día a día, no los damos importancia, ¿no? Por mm. tenerlos muy asumidos, en realidad eh, definen muchísimo nuestra identidad, el cómo nos relacionamos, el qué tenemos en nuestro alrededor. Entonces como que la repetición siempre la voy poniendo en diferentes maneras, ¿no? Si lo trato en escultura, a lo mejor la repetición va de la mano de un motor que está todo el tiempo girando. A ese motor muchas veces le suelo poner obstáculos. Para que el giro eh, no sea siempre el mismo y humanizarlo, como en la expo que tenemos ahora juntos uh -huh. en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Uh -huh. La pieza que tengo de pared allí tiene tres motores, uh -huh. la de Causa en Cosmos, uh -huh. y cada motor tiene atado como un aro de PVC uh -huh. y tiene diferente roce con la escultura. Hay uno que no la roza casi y hay otro que la roza mucho. Eso significa. Que claro, el en vez de dar una vuelta siempre exactamente igual, cada vez al rozar de una forma rebota de una forma uh -huh. y, eh, y le doto a la máquina de humanismo, ¿no? que es una cosa que me interesa mucho. Cada motor tiene un roce que va variando y nunca, nunca es igual. Y esa característica de romper eh, la repetición o el loop o humanizarlo eh, dentro de la máquina o a nosotros. Eh, hacerlo más industrial, como que me interesa mucho el romper esas fronteras ¿no? entre nosotros. Vale, sí, esta no, última frase se me ha perdido. Eh, se pero, cortó. Sí, sí, no sé, no sé qué pasó. Eh, no, justo estábamos, estaba mostrando las, las imágenes de yo creo que es una versión de la pieza que, que tienes ahora mismo en Cuenca que es eh, Chaos Densing Co eh, Cosmos, ¿verdad? Sí. He hecho bien, ¿no? Vale, bien, bien, bien. Pues he bien. Eh, y pasa una cosa también curiosa, que es que ese propio mecanismo, eh, que tiene un, una forma de ser, ¿no? Es decir, está hecho para una cosa en concreto. Cuando lo... Eh, dices, humanizo la máquina, ¿no? Eh, claro, eso, eso humanizar la máquina es cuando también... Le, 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 le derivas la utilidad a algo muy, muy absurdo, ¿no? Porque lo, lo humano es absurdo completamente, ¿no? Quizá. Supongo que hay un, un componente de eso. Es de decir, no, no, esta máquina se utilizaba para una cosa. Y yo la he reapropiado para movilizar todas estas líneas, ¿no? Estos. Estos dibujos. Eh, porque en el fondo. Todo esto también tiene bastante que ver con el dibujo. Eh, mm. Y no sé si ahora que acabo de decir dibujo, podemos saltar un poco a esa cuestión. Eh, Sí, porque esta escultura, la de Chaos Dance in Cosmos, es, es eh, cuando empecé a trabajar en ello era un deseo que tenía de, de liberar el dibujo de ese formato bidimensional que yo en realidad ya quería habitar el espacio, ¿no? Yo buscaba ya jugar con espacio y con tiempo, ¿no? Entonces eso es esa parte performativa, ¿no? De, o más escénica es lo que quería siempre tratar en tanto en mis pinturas, que luego ya pude inco incorporarle la performatividad, como en las esculturas, pero sí en, en, esta, en esta instalación es site specific, tengo que ir a montarla yo porque responde la arquitectura mm. de, de cada lugar y, y obviamente es que el concepto de resistencia es, es muy bonito, es, sobre todo cuando es intrínseco al cuerpo, ¿no? De, de decir... Nosotros tenemos esta resistencia interna a la repetición, ¿no? Uh -huh. Y en cambio estamos estructurados por repeticiones laborales, ¿no? Estos órdenes que nos hacemos, pero en realidad eh, no, es anacrónico, o sea, nosotros no, no respondemos a, a, a esto, hay una resistencia, pero acabamos viviendo en esto, y, es, y ahí viene la, la absurdidad, ¿no? Y en estas esculturas es lo mismo, tienes toda una instalación que tiene ese componente que parece casi... ¿no? que tiene su alma o que tiene su, su, su carácter, aparte el material tiene bastante carácter de por sí, y luego que, que tenga esa resistencia y el material y que vaya variando, eso también yo creo que cuando el espectador se encuentre con ella va a encontrar una cosa que no puede predecir, ¿no? Es un movimiento o esa resistencia del material y del momento que me parece muy bonita de, de exponer. Sí, de, desde luego la... la... Si sí, parte de un movimiento mecánico, que, que luego la propia naturaleza de los materiales y la naturaleza en sí y la física lo modifican eh, constantemente, con lo cual, en cierta medida, mm, al menos para mí, o desde mi forma de ver las cosas, está vivo, ¿no? tiene una vida propia y encima si este, si este mm, dispositivo eh, se exponga donde se exponga, coexiste con el propio espacio en el que está todavía cobra más vida o identidad en cada uno de esos pasos. Eh, y si a esa capa también le añadimos el componente de toda la serie de interacciones que, que tú generas alrededor de la pieza, porque esta pieza, eh, y eso es una cosa que, que sucede mucho en, en tu trabajo, al menos cuando, cuando navegas por toda tu obra, hay toda una serie de interconexiones, de cruces, de cosas que habitan eh, no, es decir, tus proyectos no son proyectos estancos, es decir, son proyectos que están contaminándose los unos con los otros y haciendo viajes de ida y vuelta. Hay elementos referenciales, imagino, y de, hay un metauniverso Rosan Antolí, me imagino, detrás. De... Utilizar la palabra contaminar, Edu. Que... Contaminar en el buen sentido, ¿eh? Me encanta esa palabra. Es que me, es que me encanta. La palabra contaminar en el, en el buen sentido, como dices, aparte es como toda la investigación que ha he hecho en los últimos años con el agua. Yo creo que ese, ese pensamiento más hidrofeminista en realidad es eso: ¿no? el, que, el crear ecosistemas comunicantes ¿no? y el como todos somos, eh, tenemos que ser acuosos o fluidos, en el sentido de que esa, esa permeabilidad ¿no? o, o el no ser opacos, o sea, el ser permeables. Y que me puedan influir cosas o que puedan entrar cosas, yo creo que es cuando da la riqueza y las cosas eh, interesantes pueden pasar. Y para mí era muy, siempre ha sido muy importante, desde el principio, la relación con la audiencia, ¿no? con el espacio, como imaginármelo. Yo siempre, siempre lo digo yo: yo creo que soy una música frustrada, porque no sé nada de, nada de música, aunque estudié de, de pequeña y tal. Pero para mí cuando pienso en la exposición, yo pienso, yo soy muy melomana, eso sí. Pero yo pienso uh -huh. musicalmente, entonces yo pienso en el silencio, ¿no? Tiene que haber una parte de silencio que es muy importante. ¿Cómo lo traduzco formalmente o cómo lo traduzco en el espacio? Eh, aquí tiene que haber intensidad o cómo es el volumen, ¿no? Para que no todo hable al mismo nivel. De repente tiene que haber algo, algo, cosa más épica, otra tiene que ser. Ese tipo de componer para mí es un poco de partitura ¿no? visual mm. para mí de cómo entiendo mm. todo esto en el espacio incluso gráficamente en las pinturas, ¿no? en el, el, la forma de, de hacerlo ¿no? y, 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 la, y, y el cómo todo se relaciona, ese ecosistema que tú decías es contaminante, es cuando entra ahí la audiencia forma parte de esto y tú tienes, aunque tú hagas la obra o los artistas hagamos las obras porque son cosas que necesitamos ver por nosotros mismos. Hay una parte, obviamente, que, que tienes que saber el contexto en el que estás, en qué tipo de lugar estás exponiendo y qué diferente es hacerlo en un museo X o en una sala de arte diferente, ¿no? Como saber muy bien en qué contexto estás y luego jugar con eso, ¿no? Ir al, a la máxima potencia, ¿no? De mm. a ver hasta dónde podemos llevar esto y buscar siempre esa emoción dentro de la inmersión, que para mí es importante. Y no te pasa, y en el. Claro, en el en el terreno instalativo, eh, que a mí es lo que más me interesa, con lo cual me voy para allá. <laughs> eh, ¿No te sucede que, que precisamente la propia práctica de la instalación? Eh, como es prácticamente imposible replicar. Eso Fernando, que está en el chat, le va a gustar. Replicar exactamente de forma idéntica una obra, es decir, ese. Una cosa es colgar un cuadro, el cuadro lo podemos mover y lo podemos colgar en distintos sitios, pero lo instalativo es muy fluido, es muy líquido y, re y requiere de, de una especie de mirada holística sobre el espacio en el que vas a insertar esa pieza y, y transformarla. ¿Te pasa a ti que, que al final las cuestiones que tienen más que ver con el diseño, la circulación de... De, de espectadores en el espacio expositivo que influyan al proceso creativo y a, y a la forma de disponer en el espacio eh, tu trabajo? Claro, sí, sí. No, para mí es como que la, la arquitectura in, me influye mucho, ¿no? El dónde vaya a poner la obra. Obviamente hay partes que tú no tienes el control, si alguien eh, se compra tu trabajo y tal, ahí tú no tienes el control, pero cuando tienes sí. una un encargo, no, de por ejemplo, rosana, queremos que tengas una exposición para aquí dentro de tanto... el saber la arquitectura del lugar, mm. a mí esto ya es como son las instrucciones. no, a qué voy a responder? tengo este espacio, cómo puedo jugar con él? qué, qué quiero transmitir? no, entonces eh, ya funciona. a mí me gusta mucho el trabajar con espacios. por ejemplo, ahora la, que, la última que he hecho, que ha sido en... en... En Cataluña, en, en Granollers, era en, en la térmica de Rocamber. ¿La, la, térmica... la tienes, lo tienes colgado en la web. Es que estoy aquí. Bueno, no, todavía, todavía, no, no. Tengo, todavía no la tengo colgada en, vale. en Instagram. Sé que tengo algún vídeo, pero en, en la web todavía no. En, el, en la térmica es una antigua central térmica con todos los ladrillos, con estas puertas de hierro. Es un edificio tosco. Uh -huh. Difícil y ahora eh, se ha hecho espacio de arte, pero mantienen la arquitectura del lugar. Vale. Uh -huh. Esos lugares que no son la pared blanca del museo o de la galería, uh -huh. para mí tienen una magia especial porque ya tienen una historia. ¿no? Entonces, para mí, el reto aquí claro. era de cómo puedo hacer este lugar mío sin eh, competir con la arquitectura que ya es tan fuerte, porque la arquitectura ya grita. Entonces mm. fue genial porque eh, dentro del Festival Panorami, que son los que me invitaron, eh, trabajaban bastante con la idea este año de la incertidumbre y del azar. Mm. Querían que siguiera explorando el tema de la medusa inmortal con aquello trabajo. Entonces mm. me imaginé de, ok, si esta medusa inmortal eh, es un animal que prolifera mm. con las aguas cálidas y con el cambio climático qué mejor lugar para ella para vivir que en una central térmica, ¿no? Entonces como que me, me inventé toda esta ficción detrás de ella y el remifis, ¿no? Sería esta central térmica en Granollers. Ah. Entonces eh, nada, trabajamos el tema de luces, de sonido sobre todo y el espacio simplemente eh, con el sonido y con la luz ya se transformaba. Luego pusimos los vídeos y la escultura y, y ya entrabas y ya es como entrar en un espacio onírico, ¿no? Ya era un espacio totalmente diferente, los colores así rojos, muy, mm. muy sueño Twin Peaks, ¿no? Es como uh -huh. que ya, o, o muy rave Berlín, lo que quieras tú, sí. ¿no? O sea, pero ya te sacaba de estar en Granollers, de venir del trabajo, estabas en un espacio completamente diferente y a mí ese tipo de juegos... Eh, me interesa mucho, y yo creo que por eso también ahora estoy explorando otros temas más digitales o virtuales, ¿no? porque uh -huh. esa inmersión me parece muy interesante, ese poder llegar a nuevas percepciones o, claro. o realidad Y luego está también la, 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 el otro elemento líquido de todo lo instalativo, que es el, el problema del, uh, de que el, el, el recorrido nunca es lineal y que el espectador, al fin y al cabo, va a hacer lo que. Tú que le, le dé la gana, por mucho que tú lo dirijas eh, de, de alguna forma más o menos directa o indirecta. ¿no? Y entonces la pregunta, no sé si es también una pregunta, pero es alrededor de, de este elemento. Tú dices, eh, soy una música frustrada, compongo, ¿no? Y claro, y dices, vale, un momento, la composición no parte de algo lineal, ¿no? De ir de A a B, ¿no? ¿Cómo enfrentas esa idea compositiva, ¿no? Eh, o no narrativa o narrativa cuando... Cuando quien lo vaya a visualizar no se va a sentar en una sala de cine, por decirlo, se va a abrir el telón y va a haber un trabajo, sino que se van a, van a recorrer un espacio, ¿no? ¿Cómo es esa, ese, ese juego? Bueno, yo ahí hay una parte que me parece muy bonita que es la que no se puede controlar, ¿no? Mm, es como claro. que no puedes controlar cómo va a visitar la audiencia, qué respetuoso va a ser la, la audiencia, o si va a dedicarle el tiempo, lo que tú piensas que tiene que dedicarle. Mm. No, eso no se puede marcar, pero sí que puedes tener. o Mi ambición siempre es sobre la emoción ¿no? que puede, que puedo dar dentro de este espacio. Entonces, es de, bueno, pues vamos a ver eh, cómo puedo. ¿Cómo puedo gestionar todo el espacio pensándolo en un todo y pensando en loop? ¿no? Yo siempre pienso de que, que no haya una narrativa lineal, como dices tú, de esto es el principio y aquí mm. es el final. Como es un espacio y generalmente vas a entrar y vas a salir por el mismo lugar, mm. eso significa que, que es un principio loop. El principio es el final, el final es el principio. Mm. Entonces, ahí dentro, eh, todo, todo tiene cabida. Hay una, una teoría que se llama... La de la teoría de la bolsa, ¿no? creo que era Úrsula Caleguín, la escritora uh -huh. que hablaba de esta teoría, eh, creo que no me equivoco, creo que es ella, que habla de que es una narrativa, la de la bolsa, eh, antipatriarcal, ¿no? que siempre la patriarcal es de arriba abajo, es más lineal, ¿no? pero el tenerlo todo metido dentro y tú puedes leerlo como quieras ¿no? y puedes uh -huh. hacer el recorrido como quieras, me parece súper bonito porque te da pie a ti a construirte tus propias narrativas, como si quieres solo enfocarte en un trozo, ¿no? Pero para mí es, es importante que sea como, no sé, yo me lo imagino como en esa parte más de sueño, onírica, que a mí me gusta mucho explorar, ¿no? Que es, tienes todos estos elementos, tú te mueves por aquí, ¿no? Y a mm -hmm. ver qué pasa. Y es, eh, es más irse hacia el situacionismo, ¿no? De yo te doy estos elementos, yeah. a ver qué pasa, ¿no? No me gusta nada. Odio los performances que dicen, necesitamos a alguien, venga, ta... no me gusta nada, no me gusta cuando te fuerzan a participar o cuando hay algo directo, pero indirectamente dar la situación para que pasen cosas uh -huh. me parece alquimia, me parece muy bonito, ¿no? Y, y, y me ha pasado en dos lugares que se da así magia sola, ¿no? Me ha pasado muchas veces, pero hay dos que es... Muy chulo que fue en la John Miro. Eh, uh -huh. eh, Martí Manel, comisario, me dijo, ¿te has buscado tu nombre en Instagram, el hashtag Rosana Tolí? yo no, y dice, mírate. Y entré a ver mi nombre y la gente se, se grababa en la exposición cuando estaban solos porque el Spy Trades es subterráneo. Sí. Y claro, el sonido, el look, en las esculturas, la pintura, las proyecciones, todo creaban como un ambiente y se ponían a bailar solos allí ah, sí. y, se grababan y se subían a, a Instagram. ¿no? Y luego de repente entré a Instagram y buscando el hashtag tenía un grupo como de 10 personas, diferentes personas, que se habían grabado interaccionando con mis esculturas, con mis proyecciones, eh, mucho mejor que los performances que yo podría haber tenido porque estaban jugando hasta con la aplicación boomerang, con la repetición, con un montón de factores. ¿no? Y, en, y cuando se puse en la Tate Modern, fue igual porque tenía a los performers por fin, por primera vez, ocho horas todos los días haciendo diferentes eh, coreografías, diferentes respuestas, diferentes situaciones. Y hubo un día que se ve que un chico del público eh, se puso a hacer algún gesto así como... En repetición, como un estiramiento así, ¿no? Como algo mientras iba paseando por la exposición. Y a uno de los performers se le ocurrió copiarle. Y a la otra de los performers se le ocurrió copiar. Entonces habían tres personas haciendo esto. Y no sé por qué, pero se sí, ve yeah. que le, a la gente de la sala empezó como a unirse y me llamaron. Me dijeron, Rosana, ven, ven, ven. Y estaba en la, en la sala de al lado y fui y me vi a 15 personas. Todos haciendo movimientos, siguiendo a los performers en repetición, gente mayor, gente joven, todos serios, moviéndose con la música, haciendo una coreografía improvisada. Y me pareció súper bonito ¿no? que un espacio así, tan grande y potente como puede ser la Tate, que pueda imponer, tuviera esta atmósfera en la que te pudieras dejar ir ¿no? y pudieras probar que el cuerpo se relacione con otros cuerpos de una forma que normalmente a lo mejor no se daría en una galería de arte, ¿no? Es ya, como... es, es justo lo que te iba a preguntar, porque es precisamente en un lugar tan, tan absolutamente, eh, en catalán, en tu catipusat, ¿no? De, tan, tan, eh, eh, tan mediado, ¿no? Por... por por, por una forma de actuar, es decir, en el museo tienes que estar como de pie, no a andar como andar de museo, que a mí es una cosa que me gusta mucho, que es como andar un poco lento, mirando, me paro, escucho, que, que luego acabas muy cansado y te duele mucho las rodillas. Y de repente que en un espacio así, tan aséptico y tan tan sacro, no con toda esa carga, de repente alguien en soledad, eh, como dices en la sala 3 de la Miró, eh, de repente les dé por bailar. Eh, lo que yo me estaba planteando cuando lo decías, digo, pues esto es, esto es un user experience, ¿no? Llevado a la práctica eh, y además que funciona, ¿no? Es decir, más allá de la, de la carga conceptual de las piezas, lo que está diciendo eh, tu discurso artístico eh, invita a que la, la, la respuesta sea esa, me pongo a bailar, cosa que yo, por ejemplo, no, no, no se me pasaría por la cabeza en ningún momento, porque soy muy estirado y me da mucha vergüenza estas cosas, ¿no? Entonces es, es curioso no que se puedan generar esos esos espacios y que se puedan desmantelar de, de esa manera. Porque yo, por ejemplo, que ahora, ahora mismo no, pero no, hago pilates y muchas veces estás en una postura así extrañísima y dices, hostia, mira, ahora me coges, me trasladas con esta posición a, a, en medio de la calle y, y se desmonta todo. no Aquí tiene sentido, pero fuera de este lugar no tiene sentido. Exactamente, o sea, es que es como que nosotros tenemos unos códigos de relación, ¿no? Mm. Y tú cuando vas... O sea, tú cuando vas a ver una exposición no se te ocurre relacionarte con las obras bailando, no. ¿no? Mm -hmm. ¿no? Pero tú entras a una discoteca o entras a un bar y bailas enseguida, ¿no? Es como, están los códigos de funcionamiento, es lo que tú dices, tienes una posición haciendo pilates, hazla en la parada de autobús, ¿no? ¿Qué, claro. qué, qué, qué mm -hmm. Entonces mm -hmm. a mí me parecía genial porque yo creo que hay veces que a lo mejor estarás hablando con alguien... O hay una conversación que te está motivando un montón y a lo mejor tu cabeza sí que está bailando, ¿no? Estás como, bueno, es que estoy ahora en el cuarto y, y tal, y de repente que haya algo en la exposición que haga que te sueltes así, te relaciones con la exposición, moviéndote, o que digas, o el mimetismo, ¿no? Que veas mm. que la, por la exposición las esculturas se movían, mm. que veas a lo mejor todo moviéndose, los vídeos moviéndose, la escultura moviéndose, y tú también quieras... Claro, sí, vez? sí, imitar, ¿no? Como, 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 unirte a la, a la fiesta. ¿no? exacto, exacto, sí, 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 sí. Ya es, 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 interesante. Justo Fernando nos está diciendo, dice en relación a, a esto, a lo de romper, ¿no? Y dice que romper el, el, es romper radicalmente con los conceptos de que debe ser un espacio positivo en el siglo XXI y, y él dice que ya era hora, ¿no? Eh, no. Sí, y también entronca, entiendo también con, con toda una tradición de performance, pero, pero claro, aquí es distinto porque ya, ya no la, de se, la Le quitas el marco performativo, es decir, no es una persona performando, sino que es la una reacción a una performance, ¿no? Y, y eso, eso es un poco distinto. Sobre todo cuando esa performance es, eh, es fortuita, ¿no? Como la de esta persona que... A través de las cámaras de videovigilancia ves que está bailando sola en, en la sala, ¿no? O sea, eso trasciende el marco de la performance y rompe el formato. Se va fuera del arte, está en otro sitio, ¿no? No sé. Bueno, y en esta exposición también fue la primera vez que abrí la exposición al, al público. Invité todos los jueves de la exposición a quien quisiera uh -huh. a, a hacer una, un acto performativo en... En, en el espacio, daba igual que no fueras performer, entonces fue muy interesante porque tú no sabes que va a salir de ahí y va a sumar a tu exposición eh, gente que tú no conoces, entonces era muy interesante porque había una bailarina, uh -huh. pero había una programadora de coding, uh -huh. había, eh, eran, eh, había un tío que diseñaba muebles, otro que... Una otra persona que escribía, que era comisaria. Entonces, cada uno eh, estuvo en el espacio un tiempo con su cuerpo. Había otros que eran una escuela de gente mayor, de más de 60 años, que hacían danza y vinieron al espacio a, a mimetizarse con las esculturas. Entonces, tú imagínate, llegas el jueves por la tarde, no sabes de esta puenco que ha habido, porque se llenaron todos los jueves, fue muy bonito. Uh -huh. De repente tienes a 10 personas de 65 años todos apilados juntos moviéndose de un lado a otro como si fueran una escultura muy lentamente. Claro, no ¿no? Son otro elemento que están ahí jugando, pero me parecía interesante aparte de los performances que teníamos programados el abrir la exposición a esa parte totalmente incontrolable, yeah. ¿no? El diálogo que no sé, son cosas que eh, eso el el, el el jugar en los límites que se nos dan ¿no? y ver por dónde están las fisuras por dónde está lo fluido por dónde está lo permeable porque hay un riesgo pero también puede salir unas sinergias muy interesantes no o puede o puede sugerirte cosas para piezas futuras o no lo sé pero también que cambie un poco cómo nos relacionamos en el espacio me parecía Sí, y también, bueno, y también supongo que está el componente intuitivo barra subjetivo de cada cual a la hora de interpretarlo. Yo estaba pensando tú también tienes, tienes, ahora con esto de la paternidad, siempre lo, lo llevas todo un poco a ese territorio. Estaba pensando en los, en los parques infantiles, ¿no? Que son unos espacios que abomino. No sabía que los odiaba, pero sí. Porque sus formas están, eh, y sus movimientos están muy eh, están predeterminados. Es decir, hay una serie de cosas que puedes hacer y otra serie de cosas que aparentemente no puedes hacer. Tú puedes. Eh, de repente, el crío puede subirse por cualquier punto ¿no? al, al columpio, pero, al fin y al cabo, la acción siempre es, es una de subir, bajar o tirarse. O, no Son acciones como muy muy medidas. Y luego pasa que hay ah, luego esto... Aquí, en España, tenemos estos columpios rarísimos que, que nadie sabe muy bien cómo, cómo jugar con ellos, que, que me recuerdan algunas esculturas tuyas a veces. Y, y ahí dices, bueno, ahí probablemente haya más juego, ¿no? Eh, haya más libertad a la hora de, de reivindicar ese movimiento anárquico, aleatorio, eh, ¿no? Eh, eh, absurdo, ¿no? Como decías tú. Y, y a lo mejor nos hacen falta más, más parques infantiles diseñados por ti en un momento dado para animar a esa... Es decir, ¿no? pues de repente hay como 10 jubilados abrazándose y, y moviéndose muy lentamente, ¿no? Que, que es algo que, que dices, ¿para qué hacéis eso? ¿no? Pero no, los... nos hace falta eso, ¿no? Me imagino. Yo creo que la arquitectura... Romper cosas es fundamental. Romper con... Sí, eh, y, y yo creo que la arquitectura eh, eh, tenemos que tenerla muy relacionada, ¿no? El, eh, porque todo, el, cómo nos relacionamos eh, varía mucho de y cómo nos movemos de la arquitectura. Tú imagínate que tú estuvieras en una habitación ahora mismo, tipo bueno, eh, un cuartito, ¿no? Un mm. cuartito. Chico. Tu cuerpo estaría así, ¿no? Incluso mm. a lo mejor tu voz eh, se vuelve más susurrante, ¿no? Porque todo está más recogido, te escuchas mejor, ¿no? Y de repente a lo mejor tienes el espacio, tienes que gritar más para que te escuchen, o a lo mejor tienes el espacio y tú cuando vas directamente, pues yo que sé, al campo, pues lo primero que haces es estirarte, como intentar hacer tu presencia ahí. Sí. El cuerpo cambia según la arquitectura, el cuerpo cambia según lo que te relacione. Y yo creo que eso es muy interesante. ¿eh? Para, para explorar incluso, no sé si a ti te pasa a veces, Edu, pero yo a veces si tengo que pensar en algo eh, creativo, no tengo que pensar en alguna idea o tal, a veces tengo que cambiar mi posición, mi posición fuera de este estudio, mi posición, o sea, de ya irme a otros lugares, o físicamente ponerme en esta habitación en otra posición, en horizontal, que es algo que nunca a lo mejor mm. me pongo, ¿no? aquí tenemos como en el mm. estudio tenemos un sofá así. Porque simplemente ese cambio de perspectiva, de repente ver un techo, uh -huh. me activa cosas ahí. Y yo creo que tenemos que seguir jugando siempre en, en no sé, para mí es muy interesante el explorar nuevas vías de percepción y de claro. relación. Sí y además eh, sobre todo por eso por la cuestión también política la de deshacer los formatos estaba pensando también en el formato concierto que eso también con Fernando que anda por ahí lo hemos hablado muchas veces no cuando cuando desmantelas el formato de sillas frontal señor señora tocando enfrente y, y, y desmontas toda esa estructura empiezan a suceder cosas distintas qué pasa si nos tumbamos qué pasa si o, o lo que nos cuesta tumbarnos si no hay una moqueta o un... Eso es interesante en la expo que hubo en el Reina Sofía de Francisco López eh, que recopiló 200.000 trabajos sonoros y las salas expositivas eran sitios en los que transitar con auriculares, no había nada más. Lo que pasa es que arquitectónicamente transformaron el espacio de tal forma que la intuición te decía que te tenías que tumbar en el suelo, que te podías recostar en contra la pared y, y tomar otras posiciones eh, en relación a la obra. Y eso, esa jugabilidad, ¿no? es la que a lo mejor nos falta en, en muchos casos, ¿no? Tener esa... Es decir, bueno, y si en vez de mm, ver esto desde la frontalidad y el estar de pie y el, el metro 50 de altura del cuadro, eh, lo mostramos desde otra perspectiva, ¿no? Ese tipo claro. de situaciones son necesarias. Yo, yo recuerdo mucho, Eduardo, ahora que dices eso, yo recuerdo mucho una vez que cuando vivía en Barcelona, que fui a un evento que hicieron en el Mercadeles Flores, mm. el Mercadeles mm. Flores que sabes que es teatro, ¿no? Danza. Mm. Mm. Claro, yo me acuerdo de llegar ahí y sentarme en una silla a esperar a que abrieran para el evento. Sí. Toda la gente que venía al evento, la mayoría yo creo que eran de danza y de teatro, la relación que tenían con el espacio y con el cuerpo era tan avanzada que estaban... No, nadie utilizó las sillas de mi vida. <laughs> nadie. están todos en el suelo, estirados, con la pata arriba, con tal... No era como... Me acuerdo que me quedé de... Claro, qué maravilla. Para ellos es supernatural natural, claro. ¿no? de qué pasa con la pierna aquí arriba, aquí estoy, ¿no? Y yo era la única de todos sentada en silla. <laughs> eso es, es verdad, eso es posible, ¿no? Sí, de que, claro, al tener eso, exacto, una relación muy avanzada con el, el cómo, cómo te sitúas en el... A mí muchas veces me lo dicen porque cuando me pongo nervioso con alguien en público empiezo a moverme de unas formas muy extrañas. Y yo soy una persona como muy estática y muy... Y, muy, y, la, y eso me lo decía mi pareja. Yo, te has encontrado con este tío, te has puesto nervioso y te has empezado a rascar la barriga. O sea, ya... Y yo no me doy cuenta, no, no lo hago completamente inconsciente y es como una especie de mecanismo, ¿no? Pero habría como que activarlo y hacerlo, hacerlo explícito, ¿no? esos juegos, ¿no? A mí me pasa con lo, con lo de la crianza, ¿no? También que, que lo, los críos, como todos estos códigos todavía no los tienen metidos en el en el ADN, eh, terminas en el suelo, ¿no? El, el, pensaba en la película esta de, Flor, de Florida Project, no sé si la has visto, que es, eh, es una historia de, un, de unos niños y, y la, ah, sí. la particularidad de la peli es que está toda rodada eh, desde abajo, ¿no? Eh, es to todos los planos... En los que salen adultos son, son picados, ¿no? Como para mostrar ese punto de vista reducido y pequeño, ¿no? Que es ese, también esa percepción que tenemos sobre los espacios de nuestra infancia, que luego vuelves y dices, esto es gigantesco, ¿no? Entonces, quizás esos cambios de perspectiva, cuando conseguimos desactivar todos eh, esos corsés, ¿no? Eh, empiezan a suceder muchas cosas y eso permea, ¿no? En tu, en tu trabajo también sucede mucho, ¿no? Que, que hay esa, esa, esa jugabilidad todo el rato. Sí, 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 sí. Tampoco sí. era una pregunta esto, ¿eh? O sea. <laughs> ver, eh, quería comentarte, por pues, si nos está acabando el tiempo, eh, quería que habláramos un poco acerca de Adot a Bird a Stone, eh, esta especie de compilado, que quizás eh, no, no es ni, ni tan solo la excusa por la que tenemos hoy aquí, pero sí que es un es una buena manera de, de resumir o de enclaustrar todo un proceso creativo. Es importante en tu trabajo, y esto para los que nos estén oyendo, eh, no, no lo hemos dicho muy explícitamente, pero que hay una transición y es interesante explorar tu trabajo muy temprano, eh, que eso es algo curioso, porque eso lo hablé también con Laura Giannelli hace un tiempo y me parece un tema interesante. Eh, no has renunciado, entre muchas comillas, a tus primeros trabajos, que son eminentemente visuales, con una carga conceptual, pero donde el dibujo está eh, muy presente y lo figurativo, ¿no? y cómo esa transición te ha llevado al territorio en el que estás ahora. Eh, no sé si esto es muy intencional, porque hay artistas que precisamente cierran etapas ¿no? y, y se centran, y, y en tu caso se, se ve esa transición, eso es muy, muy interesante. No sé si el libro va de eso, eh, pero es algo a destacar de tu trabajo. El, sí, el libro son, recoge estos 10 años que aunque yo llevo trabajando más tiempo, para mí es desde el 2010 que mm. yo... Que yo considero que el trabajo ya tiene como una dirección, ¿no? Ya hay una intención más clara y lo de antes yo creo que era como más... Siempre hay una búsqueda, ¿no? Pero ya había una intención clara desde el 2010. Entonces yo considero que ahora en el 2020 se hicieron 10 años y nos, nos pareció muy interesante el hacer como una recopilación, aparte que mi trabajo empezó con estos dibujos que tú dices más figurativos y me parecía... Eh... Como muy bonito el tener todo registrado materialmente, todo lo performativo, todo el proceso que ha habido desde estos dibujos bidimensionales en los que empecé a buscar el movimiento, intentar ponerle proyecciones de dibujo al mismo dibujo, ¿no? Como voy a buscando eh, la acción o el tiempo. Luego cómo empecé a trabajar el performance, cómo dejé de pintar y de repente volví cuando ya tenía como una experiencia en el performance y volví de otra forma. Y, y básicamente el, el libro para mí eh, tiene esa, esa intención: el empezar, empieza con la exposición de Centro-Centro en, en Madrid, que fue en el 2020 y que duró dos semanas porque justo empezó la pandemia. Uh -huh. eh, pero esas dos semanas la aprovechamos mucho, la verdad, porque fue todo, uh -huh. o sea, quedó muy bien esa exposición, pero. Empieza ahí el libro y acaba ahí también. ¿eh? Tiene esa estructura de, de loop también conceptualmente el, el libro y está dividido en dos partes. Una que es más performativa o efímera de movimiento, de imagen, de vídeo y la otra más de escultura, pintura, de exposición, de obra así. Y, y nada, y la verdad que estuvimos trabajando todo, toda la pandemia entre varios países, Suiza, Suecia. Mm -hmm. España, eh, Perú, Estados Unidos en, en el libro y no sé, ha sido un trabajazo, estoy muy, muy contenta con el resultado. En Además, en el contexto del arte, esto, este tipo de publicaciones su suelen suceder con motivo de una exposición, pero no sé, a lo mejor me equivoco, pero me parece raro que, que, que sea como que venga de ti, ¿no? Como voy a glosar todo un proceso creativo, lo cual me parece súper, súper interesante. Eh, y, y creo que lo, distancia este proyecto de, de del catálogo clásico de, 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 de exposición. No sé si tienes un poco esa sensación. Y, y la segunda pregunta, a lo mejor, sería sobre si es un es un punto y seguido. Me imagino que es un punto y seguido, porque en tu caso con lo, con todo lo fluido, eh, no no creo que vayas a cerrar de golpe, ¿no? Pero a ver si me equivoco. No. Ha, ha, sido, ha sido, yo creo que ha venido justo en un punto de inflexión, porque justo a cabeza exposición vino la pandemia y todo eso, y yo había tenido un ritmo de trabajo bastante, bueno, lo sigo teniendo, no, muy alto, pero no sé cómo cada uno gestionó la pandemia de una forma, y yo decidí posponer proyectos, eh, por, se me posponieron algunos por pandemia, otros los decidí posponer yo y mover obra que ya tenía para los proyectos que habían porque necesitaba eh, llenarme no cuando estás haciendo mucho haciendo es como que estás todo el rato dando y ahora necesitaba pues leer ver pensar parar un poquito no claro. y he estado casi todo este año eh, estuve con lo de el libro pero he estado trabajando mucho pues proyectos más digitales no eh, he estado como adentrándome en esta parte más de virtual que me apetecía mucho explorar también a nivel de inmersión y pensando cómo con todo estos 10 años que yo creo que yo tardo en digerir, ¿no? Acabé el libro lo hicimos y luego es de bueno, aquí eran diez años, ¿no? Ahora tengo que pensar eh, cómo digerimos todo esto entre cosas nuevas, ¿no? Que hemos aprendido todo esto para cosas nuevas y yo todo eso necesitaba parar para ver qué tal. Y ahora pues ya eh, ya yo creo que desde ya noviembre ya estoy otra vez produciendo ya pues ya estoy con pinturas, con esculturas, con vídeos, con... para todos los nuevos proyectos que tengo al año que viene que estoy muy contenta con conforme viene el 2022. Qué maravilla. Pues, eh, pues pues, pues eh, parece un horizonte y un plan como muy guay, eh. O sea, el caballo puesta de sol <laughs> y salgo corriendo. Eh, eh, a los que nos estáis viendo o escuchando en podcast, eh, he dejado en el chat eh, eh, los enlaces para, para, haceros con una copia de de este, de este, trabajo que glosa, pues diez años de proceso artístico de Rosana Antolí. Eh, los que lo estéis escuchando en podcast, eh, buscáis en su página web donde está todo súper bien explicadito, que es rosanantoli.com, y allí encontraréis su trabajo y también la podéis seguir en Instagram y, y en todas partes. Eh, Rosana, mmm, ya hemos llegado al. A <laughs> a la hora límite. No sé si quieres eh, añadir alguna cosa más. Yo me quedaría hablando de loops y de, y de fluideces y de ah, me ha quedado una cosa que la tenía que apuntar y me la había subrayado, que era lo de Fluid Landscape, que me ha gustado muchísimo. A lo mejor para sí. otro día lo podemos seguir hablando. Pues bueno, a mí me interesa también lo del, el, en ese sentido, desde el punto de vista del paisaje sonoro, ¿no? El, 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 el sonido grabado y, y el vivir en un sonido pregrabado que parece que está vivo, ¿no? Pero bueno, sí. eso ya quizá para otro día. Pero bueno Mira, Quieres que digo una, una cosa ahora para acabar sí. y creo que, que es interesante con esto del fluid landscape. Ahora mismo estoy trabajando una propuesta que me han hecho de The eh, Index Foundation en Estocolmo uh -huh. de pensar que eso te va a gustar, pensar en una exposición que no se puede ver uh -huh. ni se puede tocar, es decir, una exposición en formato podcast, uh -huh. entonces eh, en, con audio. Entonces para mí esa propuesta es maravillosa porque si no puedes ver y solo puedes escuchar, uh -huh. puede pasar cualquier cosa. ¿no? Es, eh, mm. Puedo contarte eh, cualquiera y cualquier sonido puede entrar, puede salir, y a, por medio de ahora estamos trabajando en esto, estoy escribiendo cómo será este espacio de fantasía onírico que estoy creando, porque voy a hacer una super exposición, porque si nadie puede verla me voy a inventar la exposición de mi vida porque no tengo ni límite material Exacto. ni económico ni de espacial Exacto. entonces mm. eh, nada voy a jugar con las ventajas de lo sonoro que es que puedo jugar con todo o sí. sea mm. sí es que es que eso a mí es lo que más me interesa del sonido o sea, y además lo digo desde un punto de vista absolutamente eh, mercantilista es decir es muy asequible hacer Auténticas locuras épicas con sonido, mucho más fácil que tratarlas de visualizar. O sea, siempre en los cursos ahora estoy dando clases de, de, de edición básica de sonido para audiovisuales y les digo: recrear una batalla épica en audio es, es relativamente fácil. Hacer el desembarco de Normandía en vídeo, pues tienes que ser Spielberg para hacerlo. Pero el audio no es tan complicado y sobre todo que con materiales muy sencillos tienes la capacidad de dispararle la imaginación y, y, y llevarte a la gente a donde tú quieras eso es lo que me fascina que claro. puede entrar cualquier tipo de voz cualquier uh -huh. tipo de sonido y de repente ya puedo uh -huh. llevarme a la persona a otro espacio no físico no uh -huh. ya cada, como lo que tú decías de diferentes escuchas cada persona cada persona tiene claro. diferentes por uh -huh. esto es igual cada uh -huh. uno va a visualizar una exposición diferente exacto sí Sí, y además, es, a, mí, a, a mí con toda esta situación actual, no sé si tú te, te, te has enfrentado o, o te interesa el tema de las, de las eh, realidades virtuales, que yo soy muy escéptico porque no, no considero que estén... Es decir, las inversiones son... Es decir, una inversión en audio es muchísimo más inmersivo, por redundar. En el sentido de trasladar a un lugar, ¿no? Y, y las, las tentativas estas que hemos visto de eh, pongo la cámara del móvil y veo una cosa que sucede en una pared de la, de la calle, eh, la, la necesidad de suspender la credibilidad es tan bestia que antes prefiero hacerlo en audio. No sé, supongo que te pasará en este proceso en el que te estás embarcando ahora, ¿no? Que... que... Bueno, a la... Estoy ahora en dos trabajos justo de, de realidad virtual, a, mm. a paralelamente con los que llevo trabajando este año y, y aprendiendo, ¿eh? porque yo soy nueva en todo esto mm. digital, entonces he estado intentando todo este año leer lo máximo posible y demás. Mm. Y sí que es verdad que hay una parte de inmersión, o al menos a mí me pasa, que es eh, lo técnico se come muchas veces. Al sentimiento, ahí ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que ese es el clic que yo estoy buscando, ¿no? Cómo llevar esta parte artística ahí que no haya un despliegue técnico y no me estén diciendo nada más. Sino yeah. lo que en realidad lo que estamos buscando todos nosotros siempre es esa emoción. ¿no? De... Qué maravilla. Vale, pues nos quedamos un poco con esa idea. Eh, justo te íbamos a poner eh, de despedida, porque la había guardado, quería ponerlo al principio, pero creo que viene mejor ahora eh, tu pieza de instrucciones para besar. Eh, la ponemos así para cerrar el programa y creo que encaja un poco con esto que estábamos diciendo ahora mismo. Eh, no voy a decir nada más porque el vídeo es muy. es autoexplicatorio y, y es una maravilla. Y además. Con mucho sentido del humor, que es otra cosa que, que está muy bien en, en este mundo de los, del arte contemporáneo. Eh, Rosana, yo me lo paso muy bien. Eh, podemos, si quieres, hacemos un día otro podcast y seguimos hablando de estas cosas. Yo encantado. Eh, y nada, los demás ya lo sabéis. Eh, vamos a poner esta pieza y luego os, mm, vuelvo yo a cerrar la emisión y, y nos vamos. Muchas gracias, Rosana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has estado a gusto? Okay. <laughs> Estupendo. Pues nada, chicos, eh, vuelvo en, en un segundo y, y bueno, vamos con instrucciones para besar de Rosana Antolí y ahora vengo a cerrar la misión. Como besar, instrucciones paso a paso para besar. Inclínese lentamente. Puede ladear ligeramente su cabeza si lo desea. Sin embargo, esto no será del todo necesario si solo se trata de un besito. Puede funcionar, de todos modos, si tiene miedo de chocar narices. Paso 3. Cierre los ojos y frunza los labios, no demasiado, mientras se inclina para hacer contacto. Paso 4. Seguido en cómo besar, suavemente junte sus labios a los de su pareja. Al hacer contacto presione suavemente con sus labios, y luego suelte, pero no demasiado rápido. Así se hace. El beso con la boca abierta. Aprender a besar. Paso 1. En estas formas de beso para saber cómo besar, póngase frente a su pareja, como si fuera a darle un besito como se aprendió arriba. Asegúrense de que sus caras estén cercanas, más cercanas de lo que estarían en caso de solo estar conversando. Paso 2. Inclínese lentamente. La de la cabeza mientras se aproximan, esto es muy importante en este beso, de otro modo se chocarían las narices. Paso 3. Separe los labios, pero no abra la boca como si fuera a comerse algo. Como si estuviera bebiendo de una botella. Esto se hace en el último segundo antes de que sus labios se encuentren con los de la pareja. No abra la boca desde el principio. Paso 4. Suavemente junte sus labios a los de su pareja para aprender a cómo besar. Las bocas se van a unir de forma un poco diagonal, o casi perpendicular. Abra los labios un poco más a medida que se encuentran las bocas. Mientras se besan se puede presionar un poco más, no muy fuerte. Si quiere y luego puede mover la cabeza lado a lado mientras se besan lentamente una y otra vez. Recuerde hacerlo lentamente y empaparse de la pasión del beso. El beso francés como besar con la lengua. Paso 1. se frente a su pareja para aprender a cómo besar. Asegúrense de que sus caras estén cercanas, más cercanas de lo que estarían en caso de solo estar conversando, como en los dos besos anteriores. Paso 2. Inclínese lentamente. La de la cabeza y separe los labios a medida que se acercan las bocas, como en el beso de arriba. Paso 3. Junte sus labios abiertos a los de su pareja, sus bocas se van a unir de forma diagonal o incluso casi perpendicular. Abra su boca más a medida que hace contacto. Paso 4. Suavemente deslice su lengua dentro de la boca de su pareja para aprender a cómo besar. No la fuerce a entrar. Lentamente mueva alrededor de la lengua de su pareja. Deslicen sus lenguas y suavemente exploren la boca del otro. Recuerde evitar movimientos muy rápidos. Lentamente será más excitante y tentador. Evite lamer sus dientes, y recuerde respirar por la nariz. Puede combinar este beso con el anterior así como con otros besos juguetones cuando esté cómodo besando a su pareja. Pues eso era instrucciones para besar de Rosana Antolí. Y eso ha sido la charla que hemos eh, mantenido con esta artista alcoyana que realmente tiene muchas cosas que contar y la verdad ha sido una conversación súper bonita. Así que estoy muy contento. Eh, sin mucha más dilación porque me tengo que ir volando. Eh, despido ya la misión. La semana que viene, por desgracia, no habrá extra el viernes 10 de diciembre eh, porque estoy en Tarragona eh, en un concierto, así que no voy a poder estar. Pero la siguiente semana, el viernes 17, aparte de tener de NetLab a las 5 de la tarde, eh, entrevistaremos en directo a Arnau Horta, que es el comisario de una exposición muy interesante que se está haciendo ahora mismo en, en Girona. Y con él hablaremos de sonido, de arte sonoro, hablaremos de Alvin Lucier, que por cierto eh, falleció antes de ayer. Y y ha sido un golpe para, para el mundo del arte sonoro eh, Está pérdida, aunque era un señor ya con con todas esas cosas. Um, gracias, uh, Evilacy. Thank you very much for being there. Um, it's okay if you type in English. Thanks for being here, and, and I hope you enjoy it. Y la semana siguiente, eh, la semana del 24, justo el 24 voy a hacer un programa así como navideño, es un día un poco raro, pero creo que voy a poder hacer emisión, creo que voy a hacer un, un programa de novedades eh, discográficas que han llegado y algunas cosas que vamos a escuchar. Y vamos a intentar, y esto ya lo veremos, eh, voy a intentar... Eh, mm, sí, el 24. Javi, eh, navegar, bueno, navegar o jugar al juego de, eh, que han sacado Radiohead. Me tiene que ayudar ya a hacer el sera porque no sé cómo tengo que hacerlo. Pero a lo mejor estaré jugando con, con el cacharro este, que está muy chulo. He entrado, he entrado hoy y, y he, he, me he pasado un poco por, el, por este entorno virtual que crearon Radiohead eh, para celebrar los 20 aniversarios del, de Amnesiac. Así que, si todo va bien y me puedo juntar con Jauma para que me haga un tutorial de gamer total, haré de gamer por fin en, en la Twitchada. Así que, nada, eh, ya digo, quedan dos programas antes de fin de año, que serán el 17 de diciembre, viernes, y el 24. Luego ya volveremos en enero con toda la matraca y con una novedad muy importante, GGG, eh, que ya anunciaremos a su debido tiempo. Así que nada, chicos. Eh, no sé si hay por ahí alguien ahora mismo a quien podamos raidear. Eh, a ver qué hay por ahí. ¿Cómo que si son dos? Ah, bueno, sí, claro, David Tarea. <laughs> sí, sí, espero que tengamos dos sorpresas eh, a, las que, a las que anunciar a partir de enero. Yo creo que sí, sí, hombre, claro que sí. Una yo la tengo claro, la otra depende un poco de ti. <laughs> Como puedes ver, David, ya ha habido una filtración y Javi Melgar ya ha filtrado información de nuestra conversación de ayer. Así que bueno, venga, 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 anímense, anímense. Eh, Javi, ¿hay alguien por ahí a que podamos...? Eh? Gracias, Fernando. Te hemos estado citando bastante. ¿eh? Yo quiero raidear a alguien, pero no sé cómo hacerlo. ¿Quién hay ahora en directo? Somos poquitos, pero bueno ¿Qué más da? ¿Cómo que de demasiado? Pues te aguantas, tío Es lo que él tiene Pero igual En fin Oh, Dios mío, qué lento va Creo que no voy a tener tiempo Es que me tengo que ir eh, Yo creo que por hoy no pasa nada si no raideamos a nadie eh, Sí, me tengo que ir, chicos Um, nada, lo dicho, insistiros en que eh, la semana que viene tenemos programación normal. Eh, tenemos Steel Sayed el lunes desde, desde Argentina, Nubol de Fum el miércoles y el jueves tenemos eh, dentro del círculo eh, y ya está. Todo lo que va a ir esta semana, que ya bastante. Y la semana siguiente ya vuelve a toda la programación normal con el segundo eh, programa especial de Dentro del Círculo antes de fin de año. Y el viernes 17 tenemos programación doble con The NetLab y la entrevista a Arna Huerta. Así que nada, nos vemos en breves y sed buenos, pasadlo bien y que tengáis un feliz y agradable puente. Chao, chao.